Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Marco Tulio Monzón y aquí los visito y estoy con ustedes desde el corazón de las Américas en una transmisión en vivo desde New York y en una previa para el lanzamiento del que nos tiene Revive Editorial junto con Descúbrete y Lánzate. Y allá les voy a dar la información del lanzamiento del libro de Descúbrete y Lánzate. Y me llama la atención, y me estoy yendo a mis copias, porque es Mujer, Descúbrete, Lánzate y Trasciende para dejar un legado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y te invitamos a que tú puedas estar con nosotros y que puedas ver a varias de las coautoras de este libro que será lanzado este viernes por medio de Descúbrete y Lánzate y gracias a Editorial Revive. Y estamos en las redes de Descúbrete y Lánzate TV y Editorial Revive y también de MZN desde Centroamérica para poder dar a conocer y escuchar un poco las historias de estas mujeres fabulosas. Y una transmisión especial que tendremos el viernes que tú no te puedes perder. Hoy tendremos, y no te pierdas, a Angie Nájera, a Amada Castro, que yo ya sé que está por ahí, Magalis Troncoso, Piedad y Stephanie. Está Oscarina Gallegos y Yulisa Bautista. Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces, para ir en este punto, tenemos también por aquí a Blanca, nuestra queridísima Blanca García Díaz, que está en los controles, pero también es una de las coautoras y estará manejando los controles. Entonces, tenemos toda una previa de lo que será este libro y te estamos esperando a que tú puedas venir y darte cuenta todas las enseñanzas que estas maravillosas mujeres van a dejar. Si tú compras este libro, encontrarás historias de aquellas mujeres que todas han sufrido en algún momento de su vida. Todos como seres humanos hemos sufrido, porque es así. Todos hemos sufrido, pero el llevar ese proceso. Ahí está Miguelina también. Bienvenida. Ok, y Oscarina también, muy bien. Gracias, entonces, Oscarina Gallegos. Entonces, lo que les decía, el venir, hay tantas historias que tienen los seres humanos, hermosas historias, y historias de lucha, de valentía, pero no todos tienen el coraje de venir y escribirlos y contarnos para que nosotros podamos aprender y para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Eso no sucede, muy pocas lo hacen. Algo que tienen en común todas estas mujeres es que han sido valientes, han dejado sus países, dejado sus raíces, han cruzado la línea del dolor para poder estar hoy con nosotros y entregarnos algo que va a cambiar tu vida. A la vez, todas tienen una historia de éxito después de pasar el umbral del dolor. Entonces, no te pierdas esta transmisión. Y si estamos listos, Blanca, si nos puedes colocar el video introductorio y después vamos a tener ya a nuestras invitadas, a nuestro panel de invitadas aquí en esta entrevista en vivo desde New York para Descúbrete y Lánzate y Editorial Revive. Mujer, Descúbrete, Lanza y Trasciende. Increíblemente. ¿Sientes un dolor en tu corazón debido a una herida o suceso que ha dejado una marca en tu vida? No estás sola. En este libro, nosotras, las coautoras, compartimos nuestras historias para sanar y abrazarte a través de estas líneas. Queremos decirte que si nosotras pudimos superar adversidades, tú también puedes hacerlo. Descúbrete y Lánzate. Nace en el 2016 como un proyecto personal de Blanca García Díaz. 7 años después, regresa como Mujer, Descúbrete, Lánzate y Trasciende, donde un grupo de mujeres nos unimos para esta nueva edición, todas con el propósito de crecer, brillar y dejar una huella de luz para las próximas generaciones. No olvides, este 15 de septiembre a las 8 p.m., hora de Nueva York, tendremos un gran lanzamiento online en todas nuestras plataformas. No te lo pierdas, conoce a las coautoras. Estamos juntas en esto. Te esperamos con mucha emoción. Entonces, tenemos aquí
varias de las coautoras de Mujer, Descúbrete y Lánzate. Para... Amada Castro, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida. Miguelina. Un placer. Un placer. Piedad, bienvenida. Oscarina. Un placer. Hola, hola. Magalis. Yulisa. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ahí está. Bienvenidas, bienvenidas, un gusto. Estar aquí conmigo y gracias por aceptar esta invitación. Ya hay revive. Tenemos un feedback, tenemos un audio de retorno, ¿no? Así, aquí. ¿Por dónde es? ¿Dónde es? Hoy estoy bendito. Hoy estoy bendito. Bien, bien. Vamos a empezar con mamá. Y de esto vamos a tocar puntitos de cada una de ustedes en todas sus colaboraciones con el libro. Gracias por eso. Amada, de Ecuador, ¿verdad? Pues se oye un eco. Sí, un eco. Hagamos algo. ¿Quieren? Apaguemos el micrófono todos, menos Amada y menos Amada. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Entonces, ahora sí. Cuando veamos uno por uno, ahí estamos. Muy bien, Amada, desde Ecuador, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, saludos a todos. Mi nombre es Amada Castro, soy de Ecuador. Un gusto, un placer de estar compartiendo. Y gracias, Marco, por la entrevista. Pues es un placer de colaborar con este libro. Con todas estas mujeres maravillosas, estoy encantada de compartir parte del capítulo con el público. Fíjense que Amada, de la entrada del libro, nos llega con una patada al pecho y rompiendo la espinilla, como esos partidos de fútbol, así fuerte, fuerte, fuerte. Miren las palabras de Amada, así sin sentimientos. Bueno, sí, con muchos sentimientos, pero voy a decirlo de esa manera. Nos dice Amada, nadie tiene la obligación de cumplir tus expectativas ni de hacerte feliz. Y yo dije, Amada, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, Amada? Cuéntanos. Porque desde pequeños, pues, nos dan el cuento del príncipe, de que la pareja, que te tienes que casarte, que al casarte te tienen que hacer feliz, que tus hijos te hacen feliz, que el matrimonio te hace feliz, y todo viene de afuera, de afuera, de afuera. Entonces, nos creemos las expectativas que, pues, los padres con toda su buena voluntad y cariño, pues, nos dieron lo mejor, pero igual de esa manera ellos fueron criados con muchas expectativas y pues eso es lo que yo pensaba, ¿no? Que al tener un título, que al casarme, que al tener hijos, que al tener la casa, expectativas, todo, ¿no? Era fuera, fuera. Entonces, con todo el pasar del tiempo me di cuenta que no, que la única que te tienes es a ti y tienes que ser feliz tú y de ahí todo se va acomodando. Amada también nos da una de esas frases célebres y miren a Miguelina qué atenta está. Mírenla qué atenta. Tranquila, Yulisa, ya voy contigo. Ok. Miren esta parte que dice Amada y me llamó la atención. Hemos sido condicionados, no educados por la sociedad. ¿Cómo está esa vaina? Porque siento que ahí es un encasillamiento. Pues, como que nos programan. Es verdad. Acuérdate que cuando nacemos, todo esto está vacío, ¿no? Y conforme vamos creciendo, pues nos van llenando de programas y programas y ya. Si no tienes un buen autoestima, cuando llegas a la edad de adulto, ya tienes un virus. Entonces, de la forma como vas condicionados, como te digo, el cuento del príncipe, de la media naranja, de que va a llegar la persona y te va a hacer feliz y te condicionan a que en cierta época te tienes que casar, tener hijos, todo eso crecemos, ¿no? Crecemos y seguimos los mismos
condicionamientos que a la vez nuestros padres han tenido, pero yo creo que llega un día que tienes que cortar esa cadena, ¿no? Y pues lo mismo yo hice con mis hijos, pues a la final, a veces la vida, como te dice, te trae lo que necesitas, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas para aprender, pues a mí con eso. Hago esa pregunta y no me la tienes que contestar necesariamente tú. A ver quién se avienta. Dice, bueno, no dice que romper una cadena. Pero entonces, ¿ese condicionamiento es bueno o es malo? ¿Te contesto yo? Como quieras. Contesta tú y si alguien más quiere dar su mensaje, de yo estoy abierto aquí. ¿Puedo comentar? Vamos, Magalís, vamos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Esa es una pregunta bien importante porque nosotros tenemos que entender, como decía nuestra compañera, que desde que nosotros nacemos, el sistema trata de acondicionarnos, ¿no? Y crecemos con muchas veces con sistemas de creencias, de valores que son falsos, pero que le conviene al sistema porque de esa forma nos condicionan y nosotros podemos responder a lo que quiere el sistema. Y dentro de esa respuesta ahí vienen la forma y la cultura de que nosotras como mujeres hemos sido condicionadas a aceptar que el maltrato, que la falta del respeto, que nosotras tenemos que ser esclavas, que nosotras... No te me adelantes, Magdalena. Yo leí tu capítulo. Take it easy, girl. Pero entiendo lo que estás tratando de decir, pero tú me entiendes por qué te estoy frenando un poquito, porque si no, sí. Cuando ya me llegue a llegar contigo y tu capítulo, ¿qué voy a poder preguntarte? Bueno, pero no contesto nada, y es importante, estoy de acuerdo con la compañera, yo creo que nosotros aquí como mujeres inmigrantes somos mujeres resilientes, tendido a luchar, buscar nuevas formas de vivir para responder y contrarrestar el sistema, ¿no? Y eso porque es todo que... es posible, todo es posible. Cuando alguien tiene el poder de escuchar nuestras historias, puede cambiar la realidad de tantas mujeres. Y por eso que yo estoy muy emocionada de participar en este proyecto, donde yo he tenido la oportunidad, junto con el equipo, con Blanca y ese equipo maravilloso de trabajo, de empezar a crear espacios que se van a multiplicar, porque yo sé que este es un proyecto que va a cambiar muchas vidas, la vida de muchas mujeres inmigrantes que viven en este país y que están sufriendo de múltiples formas, pero que al escuchar esta historia pueden cambiar su vida. Gracias. Es correcto, realmente. Y después volvemos al capítulo. Ah, claro. Que ya me dijiste como 3/4 partes del capítulo. Ahorita estoy viendo cómo empujo. No, son bromas. Pero gracias. Entonces, Amad, ya dando eso, yo creo que es un buen apoyo. Hay algo que me llamó la atención de tu capítulo. Cuéntame cómo está eso de la crisis de los 40. Pues en verdad, yo no entendí hasta que me dio la crisis, ¿no? Te digo, yo estoy pasando por los 40 y me preocupa. 40. Me ocupó. Pues mira, te digo la verdad, todo esto está comprobado y no pude haber escrito nada de lo que yo no hice experiencia y lo comprobado. Dice que la vida te da 2 chances, la mayor parte es a los 20 años y si no aprendiste a los 20, otra vez te golpea a los 40. Entonces a mí pues me dio duro a los 40 y ahí cuando fue que empezó todo el despertar. Qué interesante y realmente importante. ¿Por qué decidí que la otra pregunta pudiera cualquiera de ustedes contestarla? Porque yo sé que entre ustedes son cómplices y han leído el libro y son historias que se entrelazan. Es increíble ver este libro con tantas mujeres maravillosas que se entrelazan y tienen algunas historias muy similares. Y dígame si no es cierto. Sí. Entonces, la forma en la cual ustedes se apoyan y se cuentan las cosas es interesante. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención. Después voy a hacerle otras preguntas a ustedes. Ahorita voy a trasladar mi pregunta para ver el capítulo de otra de ustedes.
una pregunta solo para ti antes de ir. ¿Cómo estás para este viernes? ¿Cómo te sientes? Emocionada. Estoy contando las horas. Quiero compartir este libro, pero también quiero decir algo que también esto de las creencias y todo esto es para igual para los hombres. No es que estoy en contra de los hombres, porque así como fuimos condicionadas, los hombres también fueron condicionadas. Y entonces creo que este libro va para toda la audiencia, tanto hombres como mujeres. Yo sé que los hombres también en sí sufren porque te condicionan como hombre a que no llores, a que no expreses tus sentimientos. Y creo que este viernes el lanzamiento es para todos, y les invito tanto a los hombres como a mujeres que estén presentes en el lanzamiento. Definitivamente, y yo estoy de acuerdo con eso, que es para ambos. Si ya me dejaste afligido con la crisis de los 40, ¿cómo no? ¿Cómo no? Definitivamente, gracias. Muchas gracias. Un gusto y realmente interesante, muy interesante tu historia, de verdad. Me encantó. ¿Cómo te estás portando, Yulisa? Yo estoy bien, gracias a Dios. Yulisa, la dominicana. Les quiero contar que hace algunos meses yo entrevisté a Yulisa. ¿Te estás portando bien, Yulisa? Claro que sí. Ah, ok. Sí. Muy bien, tengo que hacerlo, porque imagínate, si no lo hago, lo hace él y arriba por mí. Yulisa es una, en mi programa de entrevistas, Yulisa ha sido una de las experiencias más fuertes que hemos tenido, y te agradezco la apertura, y me llama la atención porque he visto una transformación en Yulisa. Y la forma en la cual ahora tú hablas de descubrir el verdadero amor. Y para hablar del verdadero amor, quiero que me cuentes, Yulisa, ¿qué pasó en Facebook? O sea, ¿cómo fue que Facebook fue el culpable? O sea, ojo. El culpable del amor. ¿Sí? Bueno, es una historia, ¿cómo decir? Cuando yo me enamoré, ¿verdad? Sí, yo la conozco. Fue de ahí mismito. Pero al tiempo me hizo daño ese amor. Que fue involucrarme con la persona que en verdad yo me sentí que me amaba y me quería realmente. Y venir con la traición. Que eso es lo más malo que hay. Es interesante porque miren lo que dice. En mi caso, ese deseo comenzó con una simple solicitud de amistad en Facebook. Una conexión digital que desencadenó una serie de eventos que desafiarían mi comprensión del amor, la confianza y la traición. La traición. Cuando leí esa parte, dice, y la traición en mis oídos sonó. ¡Chan, chan, chan, chan! Correcto. Porque es se nota que había mucho amor, pero mucho dolor en esas frases. Ya lo saben. Y todavía no se sigue ya, gracias a Dios, porque se me ha quitado todo eso, porque me di cuenta. Te miro evolucionada y empoderada. Exactamente, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo es que hacemos para conocer a la persona correcta? La pregunta es esta, Yulisa. ¿Es conocer a la persona correcta o reconocer a la persona correcta? Bueno, yo voy a decir la realidad. Porque estaba leyendo una parte en un lado que cuando uno conoce a la persona, tiene que conocerla mucho más todavía en el fondo, porque no se encuentra todavía ese dilema del amor. No se transforma de un día a otro. Se tiene que trascender del mismo corazón por dentro. Tú dices una frase que me llamó mucho la atención, que dice, los planes fracasan por falta de consejo. De consejo. Pero también tienen éxito cuando hay muchos consejeros. Exactamente. Que ahí hubo muchos consejeros en mi parte. Especialmente fui a terapia.
que busqué la forma de yo trascenderme y buscar la ayuda. Porque la ayuda no se dice que uno está loco, entre comillas. La ayuda es que uno busca, porque ellos son los que te dan terapia para poder transformarte de otra manera. Voy a hacer esta pregunta a cualquiera que quiera responder, pero sale en el párrafo de Yulisa. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todas han experimentado eso de alguna u otra forma, pero ¿cómo le enseñamos a las personas o a la gente, hombres y mujeres que nos están viendo o que comprarán el libro, cómo hacerlos comprender que tengan la paciencia según Dios? ¿Quién de ustedes me quiere responder? Veo que a Piedad le está temblando la boca, pero no sé. No sé. Bueno, los tiempos, buenas noches. Mi nombre es Piedad Orozco. Sí, los tiempos de Dios son perfectos, yo pienso. Que todo tiene su principio, todo tiene su final, como dice Yulisa. Yo creo que el tiempo va sanando, va dando, abriendo las puertas y cerrando los capítulos, que yo pienso que es así. Pero a veces tener esa paciencia según Dios, uno siente que ya no la libra a ustedes. Díganme si no. A veces uno siente que ya está en pleno ahogo. A veces, pero yo creo que afecta que cuando uno tiene 15 o 20, pero como dice Amada, después de los 40 yo creo que ya uno piensa. Yo creo ya que no duelen ya. Yo creo que ya es un poco más. Ya no duele. El dolor ya es menos. Ya es menos ya. Y el que está con Dios, más el dolor se le va quitando más al tiempo. Sí, porque dice, el que te quiere te aporrea. Entonces uno dice, ya no me ames tanto, pues. A veces podemos sentir, y eso es importante, tener el tiempo según Dios. ¿Cómo a ti, Yulisa, y eso lo plasmas en este capítulo, pero también lo has de entender de una manera, el tratar de tener la paciencia según Dios para sanar tu corazón salvó tu vida? Bueno, el perdonar a la persona, eso fue una cosa que yo, para yo sanar esa herida, tuve que perdonar y ser perdonada yo también. Ante Dios, como digo yo siempre, que cuando uno le pasa la situación, uno busca mucho de Dios. Y yo soy una clase de personas que después que me pasó a mí todo lo que me pasó, me ha infligido un poquito más a Él, realmente. Porque realmente yo comprendo de que hay que perdonar a la otra persona, pero perdonarse sí. A uno mismo. Uno mismo también, sí. Porque si tú no perdonas por ti de por dentro, primero tú, para perdonar a la otra persona, ya ahí está cambiando todo el dilema. Ya por dentro ya no hay, ¿cómo decir? Ya no hay, ahí adentro ya no hay dolor. Ya se va curando ese dolor que tenía antes. Se va transformando en algo, en una bendición más grande y volver a revivir el amor. ¿Cómo estamos para este viernes? Bueno, yo estoy preparada, ready para este viernes y orando y poniendo mi día ahí. Muy bien. Para ponerle meta a eso y darle con todo para ese viernes. Con Dios delante. Yulisa es dominicana, todavía me tiene pendiente un mofongo, pero bueno, llegará su momento. Va a llegar el momento, claro que sí. Sería un pollo sudado. Sí, hay un pollito sudado, riquísimo en Ecuador, me encanta. Bien, Magalis, a que no sabes qué, gracias Yulisa, muy amable. Llegó el momento, Magalis. ¡Wow! Ya llegó el momento, ahora sí. Aquí estamos, preparados. Ahora sí. De Magalis dominicana, me encanta una forma de descubrir de cómo ella. Magalis Troncoso es activista. Sí. Y ¿cómo les explico? Voy a ir a mis apuntes.
Magalis también, de entrada, me impactaron las primeras palabras en el capítulo, se los voy a decir. Romper el silencio desde el vientre de mi madre fue la parte de mi misión al llegar a este mundo. Yo dije, uy, 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 eso está fuerte. Y nací en un ambiente de violencia familiar, pobreza y discriminación. Y esa parte, ¿cómo fue para ti, Magalis? Cuando tú lo, por las palabras y cómo tú concibes desde el nacimiento. Bueno, desde el nacimiento a todo lo que nos ha tocado vivir en situaciones difíciles en la vida, podemos entender, digo, desde el vientre de mi madre, porque ya yo cuando estaba en el vientre de mi madre, empecé a sentir el impacto de lo que es la violencia, ¿no? Yo creo que el sufrimiento de una mujer, el abuso que lleva una mujer, y más durante un proceso de embarazo, impacta mucho el feto, lo que tú llevas dentro de ti, ese ser humano. La estimulación. Y esos dos seres humanos, la madre y el feto, y el niño que se está formando dentro de ti, sufren un impacto tremendo. Por eso es que digo que desde el vientre de mi madre empecé a sentir lo que era la violencia. Y este es un tema que para mí, yo le pedí mucho al Señor que me diera el valor para yo contar parte de esta historia, porque como activista comunitaria tengo 30 años en este país trabajando en todos los temas y las áreas posibles, ustedes se pueden imaginar. Inclusive celebramos todos los años una conferencia contra Día Internacional de la No Violencia. Muchas personas no conocen esa parte de mí y es un testimonio que yo, pese a que tengo tantos años haciendo este tipo de trabajo, organizando y tratando de que la mujer entienda la importancia de salir del ciclo de lo que es la violencia, no había contado esa historia. Y el título en sí me llevó a mí a pensar que si yo quería seguir haciendo este trabajo, que había empezado una historia que empezó en República Dominicana, yo tenía que buscar la forma de trascender. Y el Señor me dijo, Magalis, si quiere trascender y si quiere llegar a otras mujeres y transformar a otras mujeres, tiene que contar tu historia. Y así sentí esa fuerza, ese valor y ese mensaje. Y empecé a escribir lo que yo nunca pensé ni concebía que yo iba a ser capaz de escribir. Porque soy comunicadora social, pero ni siquiera me planteaba esa posibilidad. Y yo creo que para mí este es un proyecto muy importante porque nosotros al hacer este trabajo debemos de sincerarnos nosotros mismos y entender que cuando alguien conoce tu historia, tú puedes cambiar la historia de alguien más. Y que no voy a pensar en el pasado porque en realidad el pasado ya no cuenta. Lo que cuenta es el ahora. Pero que este ahora quizá hubiese sido mucho más impactante si al yo empezar con mi trayectoria de activista comunitaria me hubiese yo ubicado en esa parte de contar también mi historia. Pero creo que nunca es tarde y que el Señor me ha dado la valentía para yo poder contar y decir quién es Amagali, que muchas personas no conocen, que la conocen en otra dimensión, pero hay una dimensión interna dentro de mí que es lo que me ha dado la fuerza para yo poder hacer el trabajo que yo he estado haciendo por 30 años en este país. Gracias. Gracias, Magali. Bien, en esa parte, porque Magali salió del campo y fue a Santo Domingo y ahí llevó un proceso de sufrimientos y después a Estados Unidos y ahí dice cuando llegaste y dejaste la maleta de sueños. Y eso fue muy interesante. Me hace falta un mangú por aquí porque hay muchos dominicanos en el ambiente. Entonces, caramba, bueno, nos quedaremos. Pero quiero hacer esta pregunta, Magalis. Miren, primero, solo dime en una frase, ¿quién es Flor de Lotus? Es que yo no quiero decir quién es Flor de Lotus porque eso es precisamente lo que yo no quise revelar.
Lord del Otro. Pero si puedo leer un texto, si me das permiso de leer un texto. Puede ser cualquiera de nosotras, Flor del Loto. Flor del Loto puede ser esa mujer que inmigró del campo a la ciudad y de la ciudad a Estados Unidos y que lleva en su maleta, ¿no? Como yo dije, sueños. Hay sueños que se quedaron allá, que yo soñé que en algún momento de mi vida se iban a realizar en República Dominicana. Y de repente cambiaron y yo traje en una maleta nueva esos sueños y aquí empecé una historia nueva, ¿no? Una historia que he de dejar pasado para construir. Voy a leerlo literalmente porque me sorprendió. Flor de lotus con su piel morena, su hermosa cabellera y una sonrisa imperecedera. Trataba de fortalecerse con la fe que la movió del campo a la ciudad para superar los abusos, el robo de salario, las violaciones sexuales, etc. Cualquiera puede ser Flor de Lotus. Cualquiera. Sí, así es. Cualquiera puede ser Flor de Lotus. ¿Cómo estamos para el viernes? Bueno, yo estoy para el viernes muy fortalecida, con mucha paz. Y con mucha satisfacción de saber que voy a ser parte de este encuentro con mujeres, hermanas, líderes, mujeres que nos hemos unido en este proyecto para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de cambio y para seguir construyendo sueños en este país. Para nosotras hemos logrado muchos sueños, pero también hay muchas mujeres inmigrantes que están llegando a este país y que tratan también de alcanzar esos sueños. Y eso es precisamente lo que yo creo que cada una de nosotras ha concebido y ha creado al contar de una forma muy, muy particular y cada una con nuestra propia capacidad y con nuestra propia experiencia. Estas historias que son tan interesantes, que yo sé que van a conmover a cada uno de los lectores, porque esto es el principio de algo grande que va a pasar en nuestras vidas. Porque si podemos cambiar nuestras vidas, si podemos contar nuestra historia, vamos a cambiar la vida de millones y millones de mujeres en el mundo que hoy nos están escuchando y que también nos van a escuchar el viernes y que nos van a seguir escuchando después del viernes. ¡Excelente! Vamos a aprovechar para dar unos saluditos a unas personas que están y ya les han enviado saludos. Jamie Ann dice felicidades a todos. Vicky Burgos, que también, gracias Vicky por estar conectada por acá. Carmen Fuentes, muchas bendiciones nos manda decir. Jacqueline Alemán, desde Ciudad de Guatemala, bienvenida. Y ahí muchas más, vamos a seguir mandando saluditos a todos aquellos que nos están viendo y que están escuchando sobre eso. Y miren, esta es una pregunta que es de la parte del libro que le toca a Magalis, pero que se la hago a cualquiera de ustedes. Hay una parte de ella donde dice, habla de una mujer heroína de varios hijos, pero jamás pudo volver a sonreírle a la vida. Pregunto ya a ustedes y que me conteste otra que no haya hablado, ¿verdad? Sí. Jamás volverle. ¿Cómo este libro puede ser un oxígeno de esperanza para ayudar a alguien a devolverle su sonrisa? Buenas noches, me llamo Stephanie desde Hola. Yo creo que cada quien, como cuenta su historia, cuando llega al final del capítulo, se va a dar cuenta que siempre hay una esperanza. Y cuando terminen el libro, van a ver que al final siempre viene algo mejor. Así como dijo mi colega, que si no aprendes a los 20, aprendes a los 40, si no son a los 40, aprendes a los 60, pero este libro es para todas las edades, bien una persona de 15 años a una persona de 100 años, porque uno nunca acaba de aprender y uno siempre tiene más y más esperanzas y siempre necesita un poco más de motivación para siempre seguir adelante. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y es cierto, que es cada historia es una forma
de llenarnos de esperanza, de que sí se puede. Sí se puede. Gracias, Magalis. Gracias, gracias por tus palabras. Y nos vamos otra vez a República Dominicana. Seguimos en Dominicana. Con una... ¡Uy! No, hombre, sí, estamos desatados. Con eso celebramos el viernes. Ya, sí, ya está empezando la celebración desde ahora. ¿Cómo vamos a llegar? Qué bueno, qué bueno. Vamos con otra activista joven. Nació en el año 1991 en Santo Domingo, República Dominicana. Por favor, que diga presente para ver quién es. Muy bien, Miguelina. Muy bien, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres una activista y trabajas mucho con la comunidad, ¿es correcto? Sí, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Miguelina Vera, soy de República Dominicana, nací en Santo Domingo. Emigré a Estados Unidos joven y ha sido de mucha bendición poder trabajar con cada una de mis colegas. He aprendido un poquito de cada una de ellas y creo que eso me va a ayudar a seguir hacia adelante, mirando la vida de otra forma. Y sí, trabajo como trabajadora comunitaria, ayudando a la comunidad, en especial a mujeres embarazadas y a niños menores de 2 años. Y ha sido de mucha bendición trabajar con la comunidad y ver la necesidad que hay en nuestras comunidades. Miguelina, ¿cómo es cuando de golpe, yo sé que todas lo han sufrido, yo también lo he sufrido, pero no de la misma forma que Miguelina, hago la aclaración. Pero sé que todo. ¿Cómo es cuando estamos en una etapa normal de nuestra vida donde todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser gozo, todo tiene que ser alegría, cuando entra la sombra de la depresión? Oh my God. Y temblaré. Es algo que al principio tú como que no lo entiendes, porque en este país en especial vivimos en el corre-corre del día a día, de que vas a trabajar, tienes que estar pendiente de los niños, que llegas a la casa, y tú como que no entiendes en ese momento por lo que estás pasando. Es un sentimiento que tú piensas que solamente también te da a ti, que otras mujeres no están pasando. Pero cuando ya tú te das cuenta, es como algo bien feo. Y también el buscar la ayuda, tú sientes como que no deberías de hacerlo porque tú no estás loca, que... Es un sentimiento bien, yo creo que para cada quien la experiencia es diferente, y más si es depresión postparto, ya que tú te sientes, o cuando eres madre, no necesariamente cuando tienes un bebé que tienes que cuidar, yo creo que cuando tú eres madre y tú estás pasando por una depresión, tú te sientes culpable porque tú tienes que estar ahí. Truene, llueve, vente, tú tienes que estar ahí porque tú tienes niños que dependen de ti. Los tienes a ellos y tú te sientes mal por tú sentirte mal. Entonces es algo muy, muy difícil de sobrepasar. Y lo menciono porque por eso dije que todos hemos pasado en algún cuadro de depresión en nuestra vida. Yo por eso mencioné que no era de la misma forma que Miguelina, porque Miguelina fue depresión postparto. Yo no he pasado por parto todavía. Entonces, ahí sí, perdonen, pero no. Ahí sí. Pero... miren las palabras de Miguelina en esta parte. Es una tristeza persistente que parecía consumirme, una ansiedad constante y una sensación de agotamiento que no se iba. Aunque me esforzaba por mantener una fachada de fortaleza, en el fondo me sentía frágil y vulnerable. Me llené de pensamientos negativos creyendo que no era lo suficientemente buena. Y ese buena lo dejé ahí porque te sentías en un 360, no te sentías bien. Así es, me sentía que yo no estaba siendo ni buena madre, ni buena hija, ni buena esposa, porque físicamente y mentalmente no estaba ahí como debería de haber estado. Y sentía como que no era lo suficiente, no tanto me dio como que mi cuerpo al haber pasado por un parto. No quedé como antes, entonces yo misma me rechazaba a mí misma. No tenías compasión por ti misma, y así lo pones en tu libro, en tu sección, que no tenías compasión por ti. Así mismo, porque yo me sentía que no era lo suficiente, que yo no servía,
que no, y más, oh, mira cómo me veo ahora, porque me cogió como con mi cuerpo, como que ya no iba a ser lo mismo, que, y no entendía de que después iba a pasar, que todo iba a llegar, iba a volver a su normalidad, con paciencia y con tiempo y dedicación. Qué tremendo, porque estando así, no escuchen canciones de Paquita la del Barrio, ni de Lupita D'Alessio, nada de eso, porque no, se agrava la situación. No. Pero sí es interesante, porque miren cómo lo pone Miguelina. Aprendí a conocerme a mí misma y en primer lugar sin sentirme culpable. Y hiciste actividades como leer, escribir y practicar yoga. Así es. Y quiero hacer una pregunta para cualquiera de ustedes que no sea Miguelina. ¿Cuán difícil es, cuando estamos pasando ese túnel oscuro de la ansiedad y la depresión, reconocer que tenemos un problema y que tenemos que buscar ayuda? Es muy difícil, porque ahí viene lo que te digo, que culpamos a todos. Vemos la causa afuera. Todo el esposo, los hijos, la sociedad, el gobierno, todos son culpables. Estamos en el victimismo, pero es muy difícil reconocer que tú eres la que debes buscar ayuda y debes empezar a hacer el cambio. Y ese es el primer paso. No rechazarte, aceptar que tienes un problema y desde ahí buscar ayuda. Excelente. Y es cierto, porque todo es hacia afuera, lo que tú dices en tu capítulo. Y por eso le doy la pregunta, porque hace match. Oscarina también quería decir algo. Hola. Hola, Oscarina. Sí, por supuesto. Es una etapa bastante difícil. Tú, es como dijo Magalis, todos tienen la culpa menos tú. Y como dijo Miguelina, cuando somos madres, que nos toca la depresión, cuando somos madres, entendemos y nos sentimos culpables en el sentido de que decimos, ellos necesitan de nosotros y nosotros no podemos atenderlos. Pero mi respuesta es que para la depresión existe algo llamado Dios. Es la mejor medicina para eso. Cuando tú hablas con Dios, te comunicas con Dios, tú obtienes respuestas. Y es por eso que mencionaba tener la paciencia según Dios. A veces es diferente, es complicado a veces tener esa paciencia. Gracias, Oscarina, y gracias, amada Miguelina. Te voy a hacer esta pregunta, y yo sé que es la última pregunta antes de pasar a la siguiente, que ya nos quedan pocas, pero quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo poder sobrellevar la carga, tu propia carga, más el golpe terrible de tener a un ser tan amado y tan querido con cáncer? Oh my God, pensando eso atrás me lleva muchos recuerdos. ¿Cómo llevar la carga sabiendo de que tú también, a pesar de que hay personas que te necesitan, de que tú tengas compasión contigo misma y que tú también te acuerdes de que tú existes y que para que tu alrededor esté bien, tú debes estar bien? Pero ¿cómo obtener ese equilibrio? Es que es difícil. O sea, tratamos de tener el equilibrio, pero ¿cómo lograrlo? Sé que para cada uno es diferente. Sí, es una experiencia diferente para cada uno, pero como Oscarina dijo, yo creo que cuando balanceamos nuestra vida y nada más no enfocamos en lo que es nuestra vida física y mental, pero sí también nos enfocamos en nuestra vida espiritual y nos acercamos al Creador, al que nos creó, podemos llegar a balancear, porque si tú tienes esas tres cosas, tú tienes un balance y te sientes bien, te sientes que tú tienes a alguien que te respalda, a pesar de que tú no lo ves, pero lo sientes. Excelente. ¿Cómo estamos para el viernes? Estoy preparada. Estamos preparadas, estamos ready para el lanzamiento
y esperamos que nada más, como dice Amada, no solamente mujeres, sino que también hombres se beneficien de nuestras historias, de que siempre hay una luz al final del túnel. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Miguelina. Y gracias, porque tienen que leer esa parte de la depresión que tuvo Miguelina, pero también la parte cuando habla del cáncer que sufrió su mamá. O sea, es una serie de consejos para cuando uno también tiene un ser enfermo. Bueno, tengo preocupación, porque la persona con la cual tengo que hablar ahorita está celebrando desde ya y no sé cómo va a llegar para el viernes. No sé. Pero lo que sí es seguro es que nos dará un pastelito a cada uno de nosotros, ya que es chef, repostera profesional, tiene su cadena de repostería y todo. Entonces, Oscarina, bienvenida. ¡Ay, guau! Wow, ¡qué halago! Gracias, hola, hola, feliz noche. Gracias a aquellos que están ahí conectados y están mandando sus saludos. Dios me lo bendiga un montón. ¡Ay, muchos besos! A mí me sorprendió algunas cosas. Dígame. No, ya me tiene nerviosa usted, Jaime. No. Mire, esta mujer dice que es frontal. Y que no toda la gente a veces recibe el hecho de ser tan frontal. ¿Correcto? Correcto. Yo soy sin filtro. Así es. Sí, pero si yo puedo, tú puedes. Así es. Correcto. Okay. Así es. Entonces, ¿cómo podemos traducir una palabra que dice son la copia de una copia y te quieren convertir en otra copia? Ajá, se fue fuerte usted ahí, ¿eh? Ah, claro, esa es mi tarea. Por supuesto. Hoy día todo se basa en las redes sociales, en las apariencias, en cómo me veo. Por eso es que justamente mi capítulo se llama Sin perder tu esencia, porque es que ahí es donde está la verdadera belleza, ¿cierto? No es en el cuerpo, no es en el rostro. Señores. A mí me creció la panza. Estoy llamando. Se trata de ser uno mismo, ¿no? Sin importar qué. No tratar de emular a los demás, ¿no? Entonces, ya que vivimos en un mundo detrás de una careta todo el tiempo, que por atrás soy la verdad y por adelante soy puras risitas, por eso quise tocar ese punto. Porque ahora, por ejemplo, con cierta red, que no voy a mencionar el nombre, todos imitan lo que hace el otro, ¿cierto? Entonces, a eso es que yo me refiero, con que quieren ser la copia de otra copia. ¿Por qué no ser originales? ¿Por qué no ser uno mismo? ¿Por qué no demostrar a los demás quién eres realmente? ¿Por qué no te abres? ¿Por qué tienes que callarte? Entonces, esa soy yo en este libro. El no te calles, exprésate, di lo que sientes, habla sin filtro lo que tienes que decir, sin importar qué. ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a dar una pela? No, ¿cierto? Entonces, hay que expresarse, eso es importante. Para mí, la comunicación, señores, eso es in. Interesante. Porque ¿cómo lo puedo expresar de esta manera? Me enseñaste a vivir entre la muerte sin que nada me importara. Casi no escucho, perdón. Tengo una bebé, discúlpeme. Tengo no una bebé y está ahí afuera pataleando que quiere su madre. Ya ustedes se pueden imaginar, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo rápido. Me enseñaste a vivir entre la muerte sin que nada me importe. Eso lo voy a dejar ahí. Voy a dejar esa curiosidad porque muchos se van a sentir muy identificados
cuando lean mi capítulo. Así que no voy a decir nada, nada, nada de eso. Me voy a quedar. Lo único que sí, señores, es que le voy a decir, se van a enterar de un secreto que he callado durante muchísimos años. Se va a destapar la caja de Pandora. Y este viernes, si Dios quiere, vamos a dar un poquito de esa primicia. Pero hoy no voy a decir nada de ese tema. ¿Cómo es ser una mujer de sentimientos débiles, pero carácter fuerte? Ah, no, Dios mío, pero él está poderoso, él me quiere hablar, chica, ustedes lo oyen. Claro, ya claro, tenemos ya tiempo. Sí, la verdad es que yo tengo un carácter un poquito difícil, porque es que a mí, yo soy muy de mucho sentimiento en el sentido de que cuando alguien me tiene afecto y de verdad me demuestra su afecto, recibe lo mismo o mejor para atrás. Alguien me regala un bolígrafo y yo me siento muy, muy feliz, muy querida, y conservo ese bolígrafo con un amor que ustedes no se imaginan. Entonces ahí yo soy muy débil. ¿Sí me entienden? Sí. Cuando alguien me demuestra cariño. Pero en cuanto a mi carácter, yo tengo un carácter fuerte. Es como le dije anteriormente, yo soy sin filtro totalmente. Me gustan las cosas claras, las cosas derechas, y que si es azul, es azul. Y que no me digas hoy que sí y mañana que no. Si dices sí es sí y no es no, así como lo dice la Biblia. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Esa soy yo, definitivamente. Una pregunta para contar para ustedes. Que ella lo pone. Le pedí a Dios, y él me respondió. Y eso fue en un momento bien heavy. Bien duro. ¿Cómo ha sido con ustedes? ¿Cómo Dios les ha respondido? A ver. Magalis, gracias por todo lo que estás diciendo, pero conecta el micrófono, porfa. Gracias. En mi caso en particular, yo creo que si estoy aquí en este espacio, en esta noche, es porque el Señor siempre me ha respondido. Porque con mi historia, para serles sincero, yo he podido sobrevivir y he podido convertirme en la mujer que soy, en la versión de hoy, gracias a que siempre he tenido fe y siempre el Señor me ha acompañado en cada una de mis acciones, en cada uno de mis proyectos. No puedo concebir algo, ni hacer algo, ni planificar algo, si no estoy en comunicación con Dios, si no estoy constantemente buscando su aprobación, porque muchas veces nosotros como seres humanos planificamos algo, pero nosotros sabemos que tú puedes planificar, pero que finalmente tiene la palabra, quien finalmente hace que los planes sean realidad es Dios. Esa fe que mueve montaña y que puede cambiar la vida de muchos, que nos puede guiar por el camino correcto. Porque si yo no hubiese tenido esa fe, si yo no hubiese pensado que hay una presencia suprema dentro de mí, por encima de mí, yo no estuviera aquí hablando hoy, ni siquiera a lo mejor hubiese estado en los Estados Unidos, quizás fuera un número más de las mujeres que cayeron en la violencia, quizás hubiese sido una drogadita, una delincuente, pero el Señor me dio esa voluntad y esa fuerza, esa resistencia y resiliencia para yo seguir adelante y cambiar lo que yo creo que estaba equivocado y cambiar lo que estaba mal, cambiar la injusticia en la que yo crecí. Y eso se lo debo también a la educación, porque yo creo que la educación es la clave para uno poder cambiar muchas realidades. Y con educación y con mucha fe, una fe que no es sino mirar, sino que por convicción, porque uno lo siente, porque uno lo vive, podemos nosotros estar aquí en este espacio y seguir creando posibilidades para otras mujeres. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos para el día? Ay, con los ánimos, ya usted sabe, al tope, la verdad que sí. Muestre los ánimos, por favor. Vamos a mostrar los ánimos. No, qué barbaridad. La verdad es que
los peldaños, las vicisitudes, los traumas, los duros golpes de la traición ha sido lo que nos han inspirado a todas para escribir este libro. Y esperamos que de verdad muchas personas puedan conectarse este viernes 15 de septiembre a las 8 de la noche y que conecten con nosotras y puedan interactuar y, por supuesto, obtener este libro que viene cargado de mucha sorpresa. Viene de verdad, miren, les voy a decir algo. Lo que más me motivó para escribir, porque este ha sido mi sueño, siempre yo he querido escribir un libro. Yo siempre le decía a mis amigas, ay, yo he vivido tanto, more, que yo doy para escribir un libro, porque yo sí he vivido cosas. Y les voy a decir algo. Influyó muchísimo fue el Congreso de la Mujer al que yo asistí en marzo de este año. Al escuchar estas grandes mujeres expresar cómo florecieron donde Dios las plantó, fue muy inspirador para mí. Sí, y realmente fue como una confirmación de parte de Dios para yo escribir este libro. Así que ya ustedes saben, los invito a que se conecten con nosotros. Este viernes 15 de septiembre, 8 de la noche, hora de Nueva York. Será el gran lanzamiento. Recuérdense, dados más, unidos más. Por favor, vuelvan a poner la pantalla. Porfa, si vuelven. Ahí estamos, muchas gracias. Este viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Nueva York, 6 de la tarde, hora de México y Centroamérica y Sudamérica, un poquito más temprano, para ponerlo en contexto. Será tipo 5 de la tarde, hora de ellos. El lanzamiento de Mujer, Descúbrete, Lánzate y Trasciende, para dejar un legado con mujeres poderosísimas, poderosísimas. Y definitivamente que sí. Vamos a pasar a unos saluditos antes de llegar a nuestro dúo dinámico, ustedes. No crean que las hemos olvidado. Ahí tenemos a nuestra Batman y Robin en versión femenina. Ahí tenemos al dueto Hash, listas para que... Ah, y solo la quiniela. ¿De dónde será Oscarina? Ya lo saben, de República Dominicana. Por supuesto, yo soy de Santo Domingo, de la capital de República Dominicana, señores. Y tengo, como él mencionó, una repostería dominicana, donde hacemos deliciosos postres dominicanos, picadera, quipe, empanada, todo lo que se le antoje. Y por supuesto también yo tengo lo que es mi línea totalmente orgánica, que se llama Sweet Me Natural Hair, para su servicio. Wow. Así es. Necesito algo para sí, yo soy todo en uno. Me está cayendo la grama. Bien. Saludos para Sura John. O John Sura, que nos está viendo. También a Maura Jacob, que nos está viendo. Felicidades, Maura, gracias. Eliana Fajardo también. Y Cristian Rojas, que nos está saludando desde Honduras. Sí, la poderosísima Blanca Díaz. Un aplauso para Blanca. ¡Blanca Díaz! ¡Un aplauso! Muy bien. Muy, muy bien. A Blanquita, que está ahí atrás, en los controles. Y este viernes 15, ya saben, estaremos... Ok, Stephanie y Piedad. Hablaremos con este par de chicas... miren, Stephanie Sicay y Piedad Orozco son profesionales expertas en maquillaje y con licencia en el estado de Nueva York, en barbería y maquillaje y cosmetología. Ambas son de Ecuador. ¿Es correcto, chicas? Sí, presente, claro que sí. Y son un dúo dinámico. Así definitivamente son un dúo dinámico. Y así se puede entender. ¿Cómo es que se llega a un día inesperado? Yo creo que uno llega a un día así con fe, como todos decimos. Siempre la frente en alto y seguir adelante. O sea, no podemos planear para mañana o para otro día, porque no sabemos qué va a pasar. Pero si tú tienes fe y le das gracias a Dios y
eres muy agradecida con la vida, te va a ir muy bien. Ustedes tomaron la decisión, como todas, pero a ninguna les he preguntado, pero hay así, porque dejaron su país, como todas, para poderse radicar en Estados Unidos. Con la situación actual que está pasando en Ecuador, ¿qué palabras de consuelo o de motivación puede darles ustedes a esas mujeres y hombres ecuatorianos que están sufriendo? Que no tengan miedo, que no hay que tener miedo, que aunque uno, como decimos todos, estamos en un tunnel que no se ve nada, pero si tú sigues caminando, solo sigues un paso para el otro paso y el otro paso, y alzas la cabeza y comienzas a ver luz, y ahí todo se te va a abrir. Y como dije antes, hay que tener fe que siempre hay un día mejor, y si no hay un día mejor, va a haber otro detrás de ese. Pero de que hay luz, hay luz. ¿Y eso? ¿Sí? Dilo. Siempre hay una luz. Como digo, realmente, entonces yo iba a decir, realmente, si no, yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer donde se vio esa luz con ustedes. Okay. Sí, claro. Luego, una bendición divina se presentó en nuestras vidas en forma de una ley que permitiría a los niños que llegaron a los Estados Unidos obtener permisos de trabajo y continuar con sus estudios. ¡Qué linda! Mi hija aprovechó esa oportunidad. ¡No vas a hacer llorar! ¡Ay! Está bien. No hay problema. Yo creo que esa parte tienen que leerla. Es muy importante. Como dice Abby, se llenan los ojos de lágrimas, las mías y las de ella. Porque hubo un día en que nos sentamos y ella me pidió que le diera las cosas para seguir, pero yo no pude darle porque era difícil, no tenía cómo explicarle. Yo creo, como Oscarina dijo, tenemos que dejar ese capítulo para que lo lean. Eso es muy importante. Tienen que leer el libro, ya falta poco. El viernes lo vamos a ver y lo van a leer, y yo creo que muchas personas, tanto madre como hija, porque es mi hija y yo soy la madre, entonces es como para motivarse los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que a veces falta un poquito de motivación, y ahí van a motivarse mucho con esa nuestra historia. La dejamos para el viernes. Tú eres Piedad, ¿verdad? Sí. Quiero hacerte una pregunta, Piedad. Sí, ¿cómo se puede vivir los momentos oscuros cuando tu hijo está sufriendo? Yo creo que toda madre tiene su punto débil, que es su hijo. Pero como una vez, no puse en el libro esa parte, pero como una vez teníamos un perro y tuvimos que deshacernos. Eso no está en el libro, pero te voy a contar. Entonces tuvimos que mandarlo a otro lado al perro, y ellos lloraron, mis hijos, Jordan y Steph, lloraron por el perro, y yo estaba seria. Cuando un niño, pasaron los años y el niño me preguntó, ¿y tú? Todos lloramos, menos tú. Entonces yo le dije, es que alguien tenía que ser fuerte, y esa persona que tenía que ser fuerte era yo. Yo, ¿cómo podía llorar con los niños? Nunca habíamos dejado de llorar. Entonces, eso le expliqué al niño, decía, alguien tenía que ser fuerte en la casa. Alguien tiene que ser fuerte. Y estábamos pasando por situaciones que, bien delicadas, que alguien tenía que ser el pilar, y yo siento que el pilar era yo, para mis hijos. Quiero hacer una última pregunta, por el tiempo. Háblame un poco de Guillermo. Es una historia también de... una historia de... De sobrevivencia de cuatro niños que se quedaron solos, que tuvieron que surgir muchos obstáculos para seguir adelante, pero hoy le quisiera decir que yo estoy orgullosa de él, de todos mis hermanos, de todos esos niños. Estoy muy orgullosa de ellos porque yo sé que todos tenemos lo que nos estamos mereciendo de la vida. Que no se dieron por vencidos. Que no nos dimos por vencidas.
Y hablo de Guillermo porque todos nosotros, de una forma u otra, somos como Guillermo, ¿sí o no? Sí. Y si quieren saber quién es Guillermo, tienen que estar este viernes a las 8 de la noche por el de Nueva York en el lanzamiento del libro. O sea, tampoco crean que les voy a contar más. No hay que contar más. No se puede contar más. Si quieren el chisme, tienen que comprar el libro. ¿No? Sí. El libro está a la venta el día viernes desde las 8 de la noche. Y voy a hacer esta última pregunta a todas y quien quiera responderlo, lo hace. Y es una parte del libro, de la sección del libro de esta madre e hija maravillosas. Cada lección de vida que me transmitió sigue guiando mis pasos. ¿Cómo sus enseñanzas del pasado siguen teniendo eco en estas etapas de su vida? Yo voy a contestar esa. Vamos, Miguelina. Yo digo que le tenemos miedo al proceso. Tenemos miedo a pasar por situaciones, tenemos miedo al fracaso. Siempre tenemos miedo. Y yo digo que los procesos no hacen quienes somos, nos hacen crecer. La palabra dice que los procesos son, o te van a dar una enseñanza o te van a bendecir. O sea, así no te bendiga con algo material, te vas a llevar la enseñanza y eso te va a hacer la persona que eres, te va a hacer crecer por dentro. Y transmitírselo a tus familiares, ya sean tus hijos, ya sean tus hermanos, de que, como decíamos, hay una luz al final del túnel, pero que vamos a salir de ese proceso con una enseñanza. Muchísimas gracias. Ok, Stephanie y Piedad, Piedad y Stephanie. ¿Cómo estamos para el viernes? Estamos muy emocionadas, muy contentas, estamos planeando todo, ya todo ready. Excelente. Les comento que próximamente también van a ser invitadas a otro programa que yo dirijo, MZN, en conjunto con el apoyo de Editorial Revive y Descúbrete y Lánzate para seguir dándole promoción al libro y que más gente pueda conocerlo. Entonces, gracias. En su momento vamos a tener un espacio que va a ser más amplio para cada uno de ustedes. Entonces, este viernes 15 de septiembre, 8 de la noche, hora de New York, 6 de la tarde, hora de México, Centroamérica, usted no puede perderse el lanzamiento de Mujer, descúbrete, lánzate y trasciende para dejar un legado. Mujeres maravillosas que han pasado etapas fuertes en su vida, pero que han demostrado que todos realmente podemos. Chicas, gracias por estar en esta entrevista. Gracias por las enseñanzas, por el ánimo, por ser cómplices unas de otras y ayudar a muchos seres humanos que con sus historias ustedes van a bendecir y sanar muchos corazones. Es un libro maravilloso. Les felicito. Como se dieron cuenta, ya me lo repasé. Me lo leí. Y de la primicia. Sí. Es que no lloramos porque aquella tenía la botellita, entonces no podíamos, andábamos en plan celebrar, ¿no? Entonces, el viernes nos estaremos viendo. ¿Les parece bien? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué les parece, María? ¿Es posible? ¿Es posible? Blanquita, ¿qué está ahí? Blanquita, ¿estás ahí? Blanquita, queremos escuchar tu voz desde el más allá. Justo, como espiritista. Ubíquese. Aquí está mi aquí voz, está solo la voz. En el presente, Blanca. Presente, Blanca. Gracias, Marco Tulio. Gracias, chicas. Maravilloso, ya Marco Tulio nos ha ganado ya porque él ya salió todas las historias. Ya se sabe todo. Ya se sabe todo porque es uno de los panelistas. Este viernes, 8 de la noche, hora Nueva York, todos súper conectados porque tenemos ya el lanzamiento de nuestro libro a partir de las 6 de la tarde. Les cuento, chicas y Marco Tulio y el público presente, a partir de las 6 de la tarde ya van a poder ustedes ver los enlaces en todas nuestras plataformas y en todas las plataformas de las autoras para que puedan adquirir su copia digital y puedan estar ya a las 8 en el lanzamiento con su copia digital en la mano.
Así que todos vamos a ser partícipes de este gran día y, como dicen las chicas, tienen que leer cada historia completa. Y estaremos con Andrés y con Oscar también, ¿verdad? Con Andrés y con Oscar como panelista, que cada uno va a conversar con tres o cuatro chicas. Ahí, chicas, les van a preguntar cosas profundas, así que... Hoy fue un ensayo. Tenemos que estar preparados ya para eso. Esto fue un ensayo, así que preparadas, pero no, estamos ready con mucho, mucho cariño, mucho amor para hacer todo esto. Para ese día ya yo estoy ready ya. Gracias. Y manda saludos a Kiara, mira. Kiara. Sí, Kiara, gracias. Quiero dejarles con unas palabras, si me permiten, por favor. Nunca calles para que los silencios no te hagan ruido toda la vida. Descúbrete, ese es tu deber y amarte mucho. Lánzate, nunca es tarde para ir tras tus sueños. Transciende, empodérate y sé una gran líder. Los esperamos el viernes, ya saben. Gracias. Entonces, en nombre de descúbrete, lánzate, mujer, lánzate la paciencia. Y sigue rompiendo el silencio. En nombre de Gracias a todos. Bendiciones. Bye. Nos vemos. Nos vemos el viernes. Así los espero. Bye.